papel del docente ha evolucionado, de ser simplemente un transmisor de conocimientos a convertirse en un facilitador del aprendizaje en la actualidad. El acceso a la información en línea permite que los estudiantes busquen y accedan a contenido de manera autónoma, por lo que el docente debe de orientarlos en el proceso de aprendizaje, ayudándolos a encontrar y evaluar la información relevante. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para las universidades, el rol de los docentes en la era digital, para lo cual nos acompañan tres expertos y expertas panelistas en el área. Si me permiten, voy a comenzar presentando al doctor José Manuel Meza Cano. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, licenciado en Psicología por la FES Iztacala, maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILCE México y doctor en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesor titular a tiempo completo, adscrito a la carrera de Psicología SOIES de la FES Iztacala. Sus líneas de investigación son las redes sociales disciplinares, la inteligencia artificial en la educación y la lucha contra las noticias falsas en redes sociales. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora María Elizabeth Morocho Quesada. Ella es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, especialista en planificación curricular y organización de sistemas de educación a distancia por la UTPL, Ecuador, coordinadora de la Unidad de Evaluación Institucional de la UTPL y subdirectora del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED. Se desempeña también como docente investigador de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja en el Departamento de Economía, sección de métodos cuantitativos. También es docente tutor del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior y a Distancia, CALED. Muchas gracias por estar con nosotros, Mari. Muchísimas gracias, Anabel, por la invitación. También nos acompaña el doctor Jorge Espinoza Colón. Él es académico de tiempo completo en Ibero, Ciudad de México, y coordinador del doctorado interinstitucional en educación. Es doctor en Artes y Diseño por la UNAM y doctor en Educación por la Ibero, Ciudad de México, en ambos programas titulado con mención honorífica. Es apasionado por temas sobre inteligencia artificial, semiótica, retórica, diseño, UX, UI, alfabetización informacional y psicología educativa. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a todos por estar con nosotros y comenzaremos este diálogo con una pregunta. Y comenzaría contigo, Mari. ¿Cómo ha cambiado el rol del docente en las instituciones de educación superior con la incorporación de la tecnología? Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Ya veíamos en esa cápsula inicial como un elemento fundamental dentro del proceso de formación de nuestros estudiantes va llevando a marcha a que el docente cambie de rol. Un rol desde una persona que mantenía el conocimiento o que era el eje central del conocimiento a ser un facilitador del aprendizaje, un facilitador del manejo de herramientas tecnológicas, un facilitador del conocimiento hacia el manejo también de información. En este marco de todo este cambio que hemos vivido con la inteligencia artificial, todo el tema de blockchain, el marco también de los entornos virtuales con la simulación virtual, pues es necesario que nuestros profesores empiecen a diseñar experiencias de conocimiento diferente. Estas experiencias en donde la tecnología marca también un eje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y también en donde el cambio de un marco teórico se enmarca en metodologías de aprendizaje diferentes. Y estas metodologías, pues basadas en todo un desarrollo de competencias digitales, tienen que ir aportando a través del desarrollo de proyectos, de retos, así mismo como de estudios de casos en un marco continuo de transformación. Es importantísimo todo este enfoque que vamos mirando, que paulatinamente nuestros profesores están insertándose dentro de la tecnología y van marcando también nuevas formas de evaluación. Y aquí me gustaría enfatizar cómo este rol del docente, también enmarcado en la tecnología, empieza a transformarse. Muchas gracias, Mari. Pues nos das un panorama general sobre esta perspectiva. Quisiera retomar tu opinión, José Manuel, justo sobre esta perspectiva desde tu muy particular punto de vista de cómo ha evolucionado este rol docente en las instituciones de educación superior. Por supuesto, Anabel. Efectivamente, como ya lo señalaba Mari y también en la cápsula, me gustó mucho cómo enfatizan en este cambio y sobre todo respecto a en dónde está ahora el conocimiento, ¿no? Es una pregunta que ahora los docentes nos hacemos, que invitamos a los estudiantes a que también se la hagan, porque genera incertidumbre. En realidad genera mucha incertidumbre no saber ahora, por ejemplo, en quién o en dónde podemos encontrar la información que necesitamos, ¿no? ¿En quién confiamos? Es una pregunta que muchas veces nuestros estudiantes se hacen a sí mismos a la hora de buscar información y buscan que nosotros como docentes seamos quienes verifiquemos por ellos la información, quienes les brindemos las fuentes confiables o en su caso les brindemos el sitio correcto en donde la información correcta se encuentra. Ahora, por supuesto, ese no es nuestro rol. Ahora lo que queremos es que nosotros también invitemos a nuestros estudiantes a que se pregunten a sí mismos, bueno, ¿por qué estoy confiando en esta fuente? ¿Cómo justifico el conocimiento que estoy encontrando? ¿Acaso tiene que ver con una idea de una autoridad que me la dio o yo estoy enfatizando en este conocimiento correcto a partir de una estrategia de indagación, por ejemplo, ¿no? O de investigación, ¿no? Entonces creo que sobre todo en ese sentido ha cambiado nuestro rol en el papel preponderante que teníamos anteriormente como docentes, en donde se veía al profesor como el dador de conocimiento, esta idea de la cátedra, ¿no? De hecho, el catedrático era el que impartía la cátedra porque era el que sabía y entonces transmitía la información. Actualmente con toda la revolución tecnológica de la inteligencia artificial, pero por supuesto también desde antes, desde la llegada del Internet, pues tuvimos que cambiar mucho nuestra actividad docente y ahora creo que eso es lo más importante, invitar a nuestros estudiantes a que puedan reflexionar sobre en dónde está el conocimiento que ellos necesitan, cómo se contextualiza este conocimiento, cuáles son las variables alrededor de estos conceptos importantes que a ellos les interesa. Yo creo que eso. Gracias, José Manuel. Sin duda, entonces, tendremos un reto, que lo abordaremos más adelante, de el lugar que ocupamos ahora como docentes en esta era digital. Adelante, Jorge, con tus perspectivas y opiniones sobre esta primera pregunta. Sí, claro que sí. Coincido mucho con José y con Mari en que hay un cambio en la manera de hacer y pensar la enseñanza, la práctica del docente. Y yo partiría de reconocer que la tecnología también nos plantea una manera de ser y estar en el mundo. En ese sentido, el rol del docente, de las y los docentes, ha transitado a ser, ¿no?, de un transmisor del conocimiento a un acompañador, a un guía de los estudiantes para configurar un ambiente de aprendizaje que, basado en las tecnologías, contribuya a su desarrollo integral. En ese sentido, hablamos de cambios en la identidad del docente, ahora hablamos de un docente virtual y también hablamos de un cambio performático, es decir, a partir de la mediación de la tecnología, el docente se maneja de diferente manera ante los estudiantes y establece otro tipo de comunicaciones mediadas por la tecnología. Excelente, Jorge. Y nos planteas también un vínculo con la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades, desde su perspectiva, Mari, consideras que los docentes debemos de contar o desarrollar, tanto habilidades pedagógicas como digitales, estas competencias digitales, que en la actualidad el docente pues debe tener? Pues sin lugar a duda, toda esta transformación tecnológica que marcado desde pandemia se ha acelerado ya de manera inmediata en todas las instituciones, lleva a que las propias instituciones también fomenten estas nuevas habilidades pedagógicas y también tecnológicas de los profesores. Pero hay un punto fundamental que me gustaría enfatizar sobre esa línea, en donde ese diseño instruccional o ese enfoque que tiene que dar el profesor en el desarrollo de una asignatura ha cambiado y se ha transformado completamente. Pues la estructura de un plan docente, la estructura de un entorno virtual de aprendizaje marca un ritmo diferente en el entorno en sí de desarrollar desde la propia planificación hacia la ejecución de una clase. Y por lo tanto, en ese marco de ejecutar en sí una sesión sincrónica o asincrónica, pueden marcar la inserción de diferentes herramientas tecnológicas. Hablamos de los foros, hablamos también de la inserción de simuladores o prácticas virtuales dentro de la propia sesión, y también en este enfoque, pues el desarrollo de esa capacidad que tiene que marcar el profesor para guiar una clase diferente, una clase que puede estar promoviendo ese aprendizaje autónomo en una mayor medida, pero que también en un enmarco de experimentación tiene que ir desarrollando esa capacidad de que el estudiante vaya adquiriendo nuevos conocimientos y vaya discerniendo también, como comentaban los colegas, ese elemento de análisis de la información. Y por lo tanto, ese desarrollo que nuestros profesores van marcando y nosotros cuando ejecutamos una clase, un análisis diferente, un desarrollo diferente de competencias de nuestros estudiantes, es también otro de los elementos fundamentales que permiten dentro de esas habilidades pedagógicas que se vayan marcando. No podemos olvidar también ese diseño de un entorno virtual en donde un grupo está participando y en donde hay una gestión de comunicación, diferente que tiene que llegar hacia un público que se encuentra en un nivel de aprendizaje diferente en cada uno de ellos, y por lo tanto se trata de llegar también a desarrollar cada uno de esos niveles de aprendizaje personalizado. Recordemos que el énfasis de todas estas herramientas que se están enmarcando dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tienen una finalidad fundamental que es desarrollar ese aprendizaje personalizado. Y por lo tanto, dentro de esa línea, nuestros profesores tenemos que ir marcando todo el desarrollo de esas habilidades pedagógicas. Hablamos también de las habilidades digitales, en donde uno de los principales elementos y componentes marcados en ese desarrollo, en esa línea pedagógica, es insertar toda esta creación de contenidos digitales, pero sobre todo con el uso de las herramientas, en donde el manejo que anteriormente lo hacían solo los informáticos dentro de nuestras universidades, ahora forma parte del desarrollo específico que tienen y que se debe marcar dentro del desarrollo de una sesión. Esta innovación que se marca dentro del desarrollo en sí de una sesión, de una planificación curricular, tiene que ver también con todo ese desarrollo que se va insertando en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Mari. José Manuel, ¿quisieras agregar alguna otra habilidad, tanto pedagógica como digital, de las ya comentadas? Claro, me parece que Mari toca puntos muy importantes. Yo me parece que enfatizaría, por ejemplo, en esta necesidad de actualización constante, ¿no? Un docente actualmente debe tener estas habilidades para poder mantenerse actualizado, tener esta curiosidad de explorar nuevas aplicaciones, explorar nuevos programas, nuevos sitios. Por supuesto que, por ejemplo, con la inteligencia artificial hemos explorado muchísimas formas de incluirla en nuestros procesos, pero también yo invitaría a los docentes a que pudieran también agregar habilidades sobre el contenido, enseñar el contenido, pedagógicas, por supuesto, sobre saber enseñar ese contenido, y tecnológicas, en utilizar la tecnología para poder enseñar el contenido de cada una de las asignaturas que ellos imparten. Y por último, me parece también muy importante y necesario que pudiéramos incentivar en los docentes una necesidad de poder conocer cómo funciona la tecnología, ¿no? Si bien programar, por ejemplo, es algo complicado en un inicio, pues algunas nociones, cómo funciona el Internet, cómo funcionan los lenguajes de programación, cuáles son las bases de la inteligencia artificial en términos generales, para que puedan ellos también poder aplicarla en su vida cotidiana y en el aula también. Gracias, José Manuel. Jorge, ¿quisieras agregar alguna otra habilidad? Sí, claro. Quisiera complementar la participación de mis colegas mencionando que un desafío que tenemos en la docencia es vincular la tecnología con el aprender a aprender. Es decir, cómo favorecer ambientes de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan desarrollar estas habilidades del pensamiento que puedan transferir a su campo profesional, a su vida social. Por mencionar algunos ejemplos, la autorregulación, la autoeficacia, la autoevaluación, la metacognición, la construcción de una identidad ética, son elementos clave. Entonces aquí el reto que tenemos en la docencia, en la virtualidad, en el ámbito digital es utilizar esta tecnología de manera estratégica para favorecer en los estudiantes el desarrollo de estas habilidades de pensamiento. Excelente. Entonces, no solamente fomentarla en los estudiantes, sino también en el profesorado. Ahora pasaremos a una siguiente pregunta, que en realidad son dos, en dos direcciones, y comenzaría contigo, José Manuel. En cuanto a las estrategias que se han implementado desde sus contextos universitarios, ¿no? Tenemos tres expertos, tres panelistas en contextos universitarios de educación superior diferentes. Y me gustaría que nos comentaran cómo es que ustedes han visto que se han implementado estas estrategias en sus universidades para la actualización docente en el uso y el aprovechamiento educativo de estas tecnologías emergentes, por un lado. Y por el otro lado, cómo los docentes de sus universidades han implementado, han hecho suyas estas capacitaciones y estos entrenamientos para usarlas en su cotidianidad, con sus alumnos, en sus asignaturas, en este contexto digital con sus estudiantes. Claro que sí. Bueno, yo te puedo contar, por ejemplo, que en la FES Iztacala, que es parte de la UNAM, pues han surgido muchísimas alternativas de capacitación para los docentes, sobre todo cursos en línea, ¿no? Hace algunos años, pues la mayoría de los cursos eran totalmente presenciales, empezamos a tener cursos semipresenciales y actualmente gran cantidad de la oferta enfocada hacia la actualización docente es a distancia, ¿no? Ya sea síncrona o asíncrona, ya cada docente elige la modalidad que más le conviene. Y en este amplio abanico de posibilidades, existe tantos cursos autogestivos en donde el docente, por supuesto, debido a la carga de trabajo que la mayoría de nuestros compañeros tiene, pues lo puede realizar en los horarios libres que tenga, un rato el fin de semana, etcétera. Sin embargo, también he notado que hay un amplio énfasis en el aprendizaje en comunidad docente, el aprendizaje colaborativo de docentes, ¿no? Por ejemplo, una de las formas en las que precisamente la CUAED nos invitó alguna vez a trabajar de manera colaborativa fue con una estrategia que se llama World Café, que es discutir algunos elementos, algunos ejes sobre nuestra docencia en comunidad y llegar a diferentes conclusiones, empleando precisamente salas de Zoom para poder pasar en diferentes momentos con diferentes actores. Nos pareció una forma muy importante de poder aprender de manera colaborativa y discutir algunos ejes que a nosotros nos importan bastante como docentes. Por supuesto, el utilizar herramientas digitales como ejes para poder implementar otras estrategias, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y cómo podemos incluir la tecnología para llevar esto a medios tecnológicos. En la segunda pregunta sobre cómo hemos implementado el uso de herramientas del área digital en la formación de los estudiantes, han surgido diferentes estrategias. Una de ellas que a mí me parece de las más novedosas es el uso de entornos personales de aprendizaje. Justamente lo decía María hace ratito, porque además el utilizar ciertas herramientas de Internet para que nuestros estudiantes puedan lograr sus objetivos de aprendizaje motivacionalmente ya los involucra, ¿no? Por ejemplo, utilizan mucho los entornos personales de aprendizaje para realizar sus tesis o sus trabajos recepcionales, ¿no? Y además eso al mismo tiempo moviliza ciertas habilidades como las habilidades de autorregulación, el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ha habido mucho movimiento al interno de la universidad, sobre todo para motivar a los estudiantes a que puedan emplear de la mano de los docentes ciertas herramientas, pero más que puedan elegir de todo el abanico de posibilidades que hay, algunas de ellas en función de sus objetivos de aprendizaje. Gracias, José Manuel. Jorge, ¿quisieras compartirnos esta experiencia en tu universidad? Sí, claro que sí. En la Universidad Iberoamericana tenemos la Dirección de Innovación Educativa, que es el área administrativa que se encarga de monitorear las tendencias educativas a nivel local, regional y mundial, y lo que hace es sistematizar este conocimiento para después aterrizarlo en educación del profesorado. Tenemos cursos de capacitación docente en modalidad presencial, a distancia, híbrida, que lo que ha facilitado es la difusión de estas innovaciones educativas en el profesorado. Algo que también nos ha caracterizado en la Universidad Iberoamericana es que esta formación del docente tiene una perspectiva humanista, en donde relacionamos el uso de la tecnología con ciertos valores o ideales educativos, la interculturalidad, la sustentabilidad, la justicia social, de tal manera que lo que buscamos en el profesorado es crear comunidades de aprendizaje y práctica que se posicionen críticamente respecto al uso de la tecnología en sus procesos de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A la par, también se ha elaborado una serie de documentos rectores sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, particularmente el uso de las herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De tal manera que estamos también favoreciendo el desarrollo de esta identidad ética, tanto del profesorado como de los estudiantes, acerca del uso de las tecnologías en sus procesos. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos esta experiencia. Sin duda, todas las universidades estamos en el mismo camino y hemos estado así desde varios años atrás. Mari, tu experiencia desde tu contexto, por favor. Desde Ecuador, en la Universidad Técnica Particular de Loja, es importante mencionar que marca un plan de formación docente desde varios años atrás. ¿Cuál ha sido la diferencia con este entorno de la inserción de toda esta disrupción tecnológica? Marcar la capacitación continua y la formación de los docentes en un proceso de inserción hacia la IA, hacia el marco de la realidad extendida y cómo este proceso de todo lo que es la simulación puede irse insertando dentro de la formación permanente del docente. En esta línea, un eje transversal que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja es que, marcado dentro de su propio plan estratégico, enfatiza que el desarrollo de las habilidades y de las competencias de los docentes forma parte como uno de los objetivos principales de la institución. Y en esa línea, hemos venido trabajando en la formación permanente de toda la planta docente. Nosotros somos una universidad bimodal, es decir, tenemos docentes bimodales en donde se desarrollan clases presenciales y también en línea, y por lo tanto la formación se lleva también en ese sentido. Todos los profesores marcamos esa formación bimodal de tal forma que se pueden aplicar toda la inserción de la tecnología y aplicarla en clases tanto de la modalidad presencial como de distancia, pero que enfatizado sobre todo en ese desarrollo de la práctica experimental es en donde se ha podido ir insertando también en la ejecución de acciones reales. Por ejemplo, en carreras netamente en línea como Derecho, que es una de las carreras más grandes y más amplias que tenemos, en donde se manejan aproximadamente 14,000 estudiantes solo en modalidad en línea, se ha insertado todo el proceso de aula, la simulación virtual para el desarrollo de casos y manejo también de prácticas en los estudiantes, en donde se inserta ejes y también toda una metodología activa que es esa aplicación de casos y que va aplicándose tanto la parte tecnológica como pedagógica en la formación que se mezcla en la tecnología y la pedagogía dentro de la institución. Todo este énfasis de la aplicación de lo que es la robótica, el marco de los simuladores virtuales, la realidad extendida, está aplicada en esa formación, tanto para el profesor y la aplicación también con los estudiantes. Pero los propios estudiantes también se forman en elementos reales que van ejecutándose en prácticas profesionales internas dentro de la propia institución. Yo creo que son varios ejemplos que van complementando todo este desarrollo que se marca en nuestro énfasis de capacitación y que las propias instituciones van marcándolas como líneas estratégicas dentro de la propia planificación. Muchas gracias, Mari. Sin duda, las tres experiencias son muy enriquecedoras y bueno, nos dan también oportunidad de platicar al regreso de una pausa sobre los retos y los desafíos que también implica todas estas formaciones y capacitaciones en la era digital. Aprovechamos para enviar a una pausa y que se comuniquen con nosotros y que nos sigan en nuestras redes sociales. Regresamos. La inteligencia artificial y en especial los modelos generativos son sin duda una herramienta muy valiosa para los docentes. Es una herramienta a la que no debemos tenerle miedo, no debemos rechazarla, sino todo lo contrario, debemos aprovecharla, porque las oportunidades que nos ofrecen el proceso de enseñanza-aprendizaje son muy grandes. Nosotros como docentes podemos generar contenidos, obviamente, pero los que más sacan provecho de esta herramienta indudablemente son los alumnos. Entonces, lo que tenemos que hacer con los alumnos es realmente enseñarles a sacar el máximo provecho de esta herramienta, enseñarles a que hagan ejercicios, hagan prácticas, hagan tareas, de tal forma que utilicen estas herramientas para hacer cosas que antes no se podían hacer. Ejemplo, nosotros, yo estoy específicamente en el área de computación y entre otras cosas lo que hacemos es hacer código. Esta herramienta es muy útil para que los chicos aprendan a hacer código, aprendan a corregir sus programas, aprendan nuevos lenguajes de programación en un tiempo mucho más corto. Por otro lado, estamos también utilizando la herramienta en el área gráfica. Nosotros damos clase en el área de visión computacional y en el área de visión computacional es muy importante la parte de generación de contenidos. Entonces los chicos lo que hacen es generan imágenes sintéticas gracias a los modelos generativos de inteligencia artificial para obtener imágenes, por ejemplo, de imágenes médicas que tienen alguna patología y que no son reales, pero que están generadas a partir de imágenes reales, pero son imágenes que son muy similares a las reales y nos sirven para aumentar el tamaño de las bases de datos con las cuales los chicos aprenden, por ejemplo, a hacer clasificación automática de enfermedades. Ellos lo que hacen es sistemas de auxilio al diagnóstico médico y para eso necesitamos imágenes o más bien bases de datos muy grandes y la inteligencia artificial generativa nos ayuda a aumentar el tamaño de las bases de datos existentes. Entonces, bueno, pues las posibilidades son inmensas. Ya estamos de regreso y sin duda es fundamental tomar en cuenta todas las estrategias que se han desplegado en todas las universidades y en todos los contextos para enfrentar este reto que implica la capacitación y actualización de los docentes en la era digital. Ahora vamos a abordar justo estos principales desafíos que han enfrentado nuestros panelistas en sus contextos universitarios. Comenzaría contigo, Jorge. ¿Cuáles han sido estos principales desafíos y retos que han enfrentado tus docentes, los docentes en tu universidad. Sí, claro que sí. Uno de los principales desafíos es atender las necesidades cognitivas, afectivas y motivacionales de las nuevas generaciones. Estamos ante nuevas generaciones que plantean un ritmo diferente en su proceso de aprendizaje, en los tipos de contenidos que desean revisar. En ese sentido, uno de los desafíos que tenemos en el ámbito docente y en nuestra universidad, pues es desarrollar este saber hacer con la tecnología para ayudar a los estudiantes a posicionarse críticamente respecto al uso de estas tecnologías en su proceso de aprendizaje. Otro desafío que tenemos es el cuidado, ¿no? Usar las tecnologías para cuidar nuestros procesos cognitivos, afectivos y motivacionales. Potenciar estos procesos cognitivos y motivacionales, porque lo que buscamos, sobre todo retomando los comentarios del especialista, lo que buscamos es utilizar estas herramientas para potenciar, por ejemplo, nuestro proceso hermenéutico. Ahora es relevante saber qué preguntar a la tecnología y saber qué hacer con los resultados que nos arroja la tecnología, pero también resulta relevante potenciar nuestra creatividad. Ahora tenemos herramientas de inteligencia artificial generativa que ayudan a generar diferente tipo de contenidos. Y por último, otro reto que tenemos también es el de potenciar nuestros procesos metacognitivos y el análisis de la información. De igual manera, la inteligencia artificial nos ofrece herramientas para analizar un gran volumen de datos y en ese sentido una habilidad clave que debemos fortalecer tanto en el profesorado como en los estudiantes es la capacidad de análisis para la toma de decisiones, algo que está muy relacionado con la solución de problemas contextuales y situados. Gracias, Jorge. Mari, ¿quisieras agregar algún otro reto en el margen de estos desafíos que tenemos como docentes en la era digital? Sí, sin lugar a duda, Jorge comenta ya varios de estos retos que se van enfocando dentro del proceso que nosotros como docentes debemos desarrollar. Tenemos un gran reto frente al cambio de la tecnología, que es pues día a día y en donde esa brecha digital va siendo permanente en el énfasis del desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, el conocimiento en el manejo de plataformas y de nuevas herramientas educativas que van evolucionando de manera inmediata es uno de los desafíos principales que como docentes debemos enfrentar. Otro de estos elementos también fundamentales es el proceso de evaluación y seguimiento del aprendizaje. Sin lugar a duda, dentro de un elemento de la inserción de la tecnología, va a ser mucho más difícil marcar ese proceso de evaluación continuo del aprendizaje, en donde debemos asegurarnos como docentes que ese proceso de evaluación lo está desarrollando el estudiante y que también el ejercicio o ese aprendizaje de práctica experimental está siendo desarrollado por los propios estudiantes. Tenemos también otro de esos retos enmarcados en la diversidad que enfatiza el proceso de aprendizaje en una aula y por lo tanto tenemos un sinnúmero de estudiantes que presentan diversas características de atención y de personalización al proceso mismo que se van enfatizando con cada uno de los estilos de aprendizaje dentro de sus capacidades y marcado también por el diseño de las herramientas que vamos a ir insertando en este proceso, será otro de los elementos desafiantes que tenemos que marcar. No podemos olvidar que dentro de todo este proceso está ese desarrollo pedagógico que va a una adaptación de estos métodos nuevos de enseñanza en donde toda la inserción de la tecnología y de forma permanente, disruptiva, va a ser otro de los desafíos imperantes dentro de la ejecución de la función docente. Gracias, Mari. José Manuel, ¿algún otro reto que quisieras agregar? Sí, como docentes, no solamente lo que ya enfatizaban mis compañeros Jorge y Mari, sino también lo que está alrededor de la interacción docente-estudiante y alrededor de lo que le sucede a nuestros estudiantes actualmente en esta sociedad tan digitalizada. Uno de ellos, por ejemplo, es la posverdad, ¿no? Este fenómeno en donde lo subjetivo toma mayor énfasis en frente del objetivo, ¿no? Es decir, cómo ahora se puede dudar tanto de lo que se está viendo en imágenes, en videos, etcétera. Esto de la mano, precisamente como decía nuestro experto en la cápsula, pues viene de la mano también de la inteligencia artificial que genera textos, genera imágenes, genera videos, pero ahora ¿cómo vamos a saber que estos textos o estos videos fueron reales, ¿no? Actualmente también tenemos ese problema, dado que antes se pensaba que tal vez los primeros resultados de Google pues eran los más importantes, decían anteriormente. También tenemos las redes sociales en donde muchos de nuestros estudiantes se informan y toman decisiones a través de lo que ven, por ejemplo, en un TikTok, ¿no? Entonces, también nosotros como docentes tenemos esta responsabilidad de ayudarles a generar pensamiento crítico y a discernir información. Y otra, para cerrar un poco esta parte, tiene que ver con las nuevas formas de violencia que existen debido a la digitalización de nuestras vidas. El ciberacoso, las deepfakes, el uso de la inteligencia artificial para generar contenido falso sobre sus propios compañeros o compañeras de clase y el robo de identidad, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que nosotros como docentes, además de preocuparnos por la docencia en sí como una forma de construir conocimiento, también tenemos que preocuparnos por cómo se está construyendo un ambiente saludable de interacción mediada por tecnología. Excelente, José Manuel, que también colocas un punto muy importante a abordar. Jorge, ¿cómo están enfrentando estos retos en tu universidad para apoyar tanto a los docentes como al alumnado? Sí, en la Universidad Iberoamericana estamos conformando comunidades de práctica en donde reflexionamos acerca de la integración de estas tecnologías en nuestros procesos de enseñanza, pero también de aprendizaje. Un elemento clave para la Universidad Iberoamericana fue crear un documento fundante sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza y en el aprendizaje, que da una orientación muy clara acerca de los alcances y las limitaciones de estas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Particularmente lo que buscamos con este documento fundante es ayudar a los estudiantes a reforzar, ¿no?, a construir una identidad ética respecto al uso de las tecnologías. Pero por otra parte, también lo que buscamos con este documento y la socialización de experiencias al respecto es fortalecer la práctica docente, ayudarle al docente a entender la tecnología como un aliado, como una herramienta que le va a ayudar, ¿no?, a conformar un ambiente de aprendizaje que favorezca la conformación de una ciudadanía digital en el estudiante. Mucho en la tónica de lo que ya hablaba José, lo que buscamos es ayudar a los estudiantes a construir un repertorio de estrategias para desplegarse como ciudadanos creativos, flexibles, críticos de su entorno. En ese sentido, estamos respondiendo ante estas tensiones que genera la integración de la inteligencia artificial generativa particularmente. Gracias, Jorge, por compartirnos esta experiencia. Adelante, Mari, con tus experiencias y cómo han abordado o están abordando estos retos desde tu universidad. Uno de los elementos fundamentales, sumados ya a lo que nos comentaban nuestros colegas, también está enfatizado a esa capacitación docente continua. Es un proceso, como enfatizaba anteriormente, que se encuentra dentro de nuestro plan estratégico, pero sobre todo que permite a los docentes que se vayan insertando de manera permanente en esta evolución. Hay otro nivel también muy importante en donde la Universidad Técnica Particular de Loja ha trabajado es en esas políticas de inclusión digital, es decir, todas las instituciones dentro del Ecuador han ido evolucionando paso a paso, pero la UTPL a enfatizarse o a desarrollarse como una universidad en línea va marcando estas políticas de inclusión digital dentro de todos los centros universitarios del país y también enmarcados en todos los estratos socioeconómicos del Ecuador. Tenemos un elemento fundamental que es ese fomento también de la investigación en innovación educativa, en donde se enlaza el desarrollo de la investigación con la academia y que pueden enlazar también a estudiantes dentro de este proceso. Este es uno de los ejes fundamentales en donde el análisis de todas las herramientas tecnológicas y también la aplicación de la tecnología educativa y sobre todo la creación de estos laboratorios experimentales están permitiendo que los profesores sientan un apoyo permanente de la institución. Hay una creación de un área técnico-pedagógica permanente que se encuentra dentro de una sala virtual y en donde los profesores podemos conectarnos a cualquier hora dentro del desarrollo de la jornada académica para que podamos ser apoyados por los técnicos pedagogos en el desarrollo de los elementos necesarios para ejecutar nuestras clases. Hay un elemento también fundamental que es esta inserción de toda la tecnología en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y en donde se ha enfatizado de manera primordial para que el contenido vaya enfocando ya ese desarrollo y esa evolución que necesitamos de nuestros estudiantes. Estudiantes competentes en esa transferencia de tecnología y que también puedan enfatizar en una respuesta hacia la sociedad de lo que necesita ya el Ecuador y la región dentro de nuestro país. Gracias, Mari. Adelante, José Manuel, con estos retos y desafíos y cómo los están abordando. Sí, justamente respecto a el aspecto de violencia digital, por ejemplo, las comisiones internas para la igualdad de género, la CINIG, que están presentes en todas las escuelas y facultades de la universidad, pues toman cartas en el asunto, han estado brindando no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, pues formación acerca de este tipo de problemáticas, ¿no? Y sobre todo violencia digital, violencia en el noviazgo, lo cual es muy común y está muy normalizado entre nuestros estudiantes. Y bueno, todo esto forma parte también de nuestra propia formación ahora de parte de los docentes, quienes tenemos que estar, por supuesto, al tanto de todas estas problemáticas. También se han generado muchos seminarios de discusión acerca del uso crítico de la tecnología, por supuesto, igual como decía Jorge hace rato, para poder tener un uso crítico de la inteligencia artificial y todo lo disruptivo que llegó a ser, ¿no? Por el lado de la colaboración entre profesores y estudiantes, a mí me parece muy importante y muy necesario que se han estado generando nuevas formas de poder gestionar proyectos de investigación totalmente en línea. En realidad, a mí me parece muy innovador. Hay colegas de otras áreas en donde me dicen cómo es posible que ustedes estén haciendo investigación sin siquiera pisar nuestras instalaciones, pero es investigación de frontera, de punta, muy importante, en donde colaboran diferentes profesores y estudiantes de diferentes partes del país, generando conocimiento, productos académicos, etcétera, de la mano sobre todo pues de SOIES, ¿no? Quienes tenemos profesores y estudiantes a lo largo y ancho del país. Y eso nos ha favorecido mucho también que muchos procesos administrativos y de gestión se han visto favorecidos también por la digitalización, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, se podían llenar ciertos formatos, etcétera, pero ahora todo se ha manejado en línea. Yo creo que desde la pandemia cambió mucho la visibilidad de la digitalización en el quehacer docente, pero también en el quehacer de la investigación y de toda la gestión que alrededor de la investigación se mueve, ¿no? Es decir, proyectos de investigación, recursos, invitaciones, etcétera. En ese sentido, entonces, para cerrar, creo que los servicios de estos laboratorios por completo virtuales, los servicios en la nube, pues han favorecido también que nosotros como profesores invitemos a una mayor cantidad de estudiantes que por sus necesidades familiares y económicas no se pueden desplazar a nuestra universidad, ¿no? Y eso ha favorecido mucho su desarrollo académico. Muchas gracias, José Manuel, por compartirnos tus reflexiones y comentarios finales. Me gustaría compartir con la audiencia lo revisado en este programa. Inicialmente, comentar que enfrentar los desafíos en la era digital no solamente exige a los docentes adquirir nuevas habilidades, sino que también nos permite transformar nuestro enfoque pedagógico adoptando una mentalidad flexible e inclusiva que asegure el acceso equitativo al conocimiento para todas y todos los estudiantes. Esto implica un cambio en nuestro rol tradicional, no solamente que mantengamos actualizados en nuestras capacitaciones en tecnologías educativas emergentes, sino que también nos mantengamos al día en nuestro entorno educativo con las necesidades que vayan ocurriendo, y también es muy importante adaptarnos a al constante cambio que esto involucra. Los docentes debemos enfrentar no solamente la tarea de garantizar que nuestras estrategias de enseñanza sean inclusivas, es decir, que consideren las necesidades y limitaciones tecnológicas de nuestro alumnado, también promoviendo un enfoque inclusivo para que puedan beneficiarse todos y todas en este medio, en esta educación digital de esta era. Bueno, pues agradecemos a los panelistas, por supuesto, y también al favor de su compañía y atención a toda nuestra audiencia. Los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos.